Damos inicio a la ceremonia de entrega del premio Pensamiento de América Leopoldo Zea, edición 2017, que otorga el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, organismo especializado de la Organización de Estados Americanos. Nos acompañan en el presidium el maestro César Fernando Rodríguez Tomeo, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de los Estados Americanos. La doctora Estela Morales, integrante del jurado calificador del Premio Pensamiento de América Leopoldo Zea. El maestro Rubén Ruiz Guerra, director del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM. La doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y presidenta de la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía e Historia. Escucharemos la bienvenida de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto y presidenta de la Comisión de Historia del IPGH. Muy buenas tardes, señor secretario general, distinguidos miembros del presidium, señoras y señores. Este año celebramos el 90 aniversario del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, primer organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, que fue propuesto por México en la Sexta Conferencia Internacional Americana en 1928. La propuesta fue elaborada por el ingeniero y geógrafo mexicano Pedro Celestino Sánchez Granados, quien fuera coautor de la primera Carta Geográfica de la República Mexicana, así como de las correspondientes a las entidades federativas. Y digo coautor porque lo hizo en colaboración con el constituyente Pastor Rué, que para los amigos que nos acompañan que no son mexicanos, quisiera yo decirles que Pastor Rué fue uno de los más importantes constituyentes de la Constitución que nos rige, y él fue el redactor del artículo 27 constitucional y del 123, que son los dos artículos fundamentales en donde se establecen los derechos sociales por primera vez en el mundo. El ingeniero Sánchez propuso un instituto geográfico para coadyuvar a dirimir las delimitaciones fronterizas en colaboración con los institutos geográficos de cada país. También recomendó conformar un repositorio documental y una biblioteca especializada. El geógrafo ocupó después la dirección del IPGH de 1930 a 1956. A él se debe la creación de la Biblioteca Toribio Medina, la ubicación de la sede del IPGH y la reconstrucción del edificio que fue inaugurado el 5 de mayo de 1930 por el presidente Pascual Ortiz Rubio, en conmemoración a esta célebre fecha de nuestra historia en la que el ejército mexicano derrotó al invicto ejército francés. La idea de incorporar el estudio de la historia, además de la geografía propuesta por Sánchez, fue una iniciativa de la delegación cubana, que la presentó durante la misma conferencia. Sin embargo, fue hasta 1946 que se creó la comisión por las gestiones de un reconocido historiador mexicano, el doctor Silvio Zavala. El doctor Zavala fue el presidente de dicha comisión de 1947 a 1968. Zavala fundó la revista de Historia de América, el Boletín Bibliográfico de Antropología Americana, la revista Folklore Americano y coordinó la historia del continente en 21 volúmenes.
El objetivo de la comisión desde su creación ha sido estudiar la historia de América desde sus culturas originarias hasta el tiempo presente. En 1947, el doctor Zavala invitó al doctor Leopoldo Sea, gran filósofo mexicano, a crear el Comité de Historia de las Ideas, mismo que presidió desde esa fecha hasta su fallecimiento en el 2004. Formado en la que fuera la Escuela de Altos Estudios de la Universidad Histórica de México, la UNAM, el doctor Sea pasó del estudio de lo mexicano en el positivismo en México al estudio del pensamiento de nuestra América. Además de la magna obra que Sea realizó en la UNAM, en el Comité de Historia de las Ideas del IPGH hizo también una obra monumental. En 1956, el filósofo de nuestra América definió la misión del IPGH. Destacó que se perseguía una total independencia de criterio. Escuchemos a Sea. No obstante que el Instituto Panamericano de Geografía e Historia es una institución oficial en la que están representados todos los países americanos, estos, lejos de pedir historias oficiales haciendo honor a la tradición democrática y liberal americana, mantuvieron la base de dejar esta responsabilidad de criterio a los investigadores. Determinación que es importante en una época como la nuestra, en que al igual que en otras épocas de crisis, la palabra ideas suele alarmar, máxime si se trata de ideas contemporáneas. Una historia de las ideas en América, como cualquier otra historia, solo podría serlo de verdad si se empezaba por emancipar a sus autores de las limitaciones oficiales, lo cual a su vez, como es de suponerse, quita a los gobiernos la responsabilidad de los juicios emitidos. Fin de la cita. Como él mismo lo expresó, el IPGH es a la OEA lo que la UNESCO es a las Naciones Unidas, el medio a través del cual nuestra institución difunde la cultura de los pueblos de América. La totalidad de la obra de Sea está dedicada a la interpretación de la realidad latinoamericana y a la afirmación de su pensamiento. Si algo la caracteriza, es su preocupación por captar la esencia de lo americano, tanto en su expresión histórica y cultural como en su expresión ontológica. Destaca que la filosofía latinoamericana busca soluciones a los problemas concretos, por lo que es una auténtica filosofía de la liberación. La obra filosófica de Sea fue integradora y diferenciadora a la vez, unidad de estímulos y diversidad de respuestas. La alteridad relativiza la llamada historia universal europea, la universalidad entendida como un valor por encima del tiempo, el espacio y la cultura, es neocolonialismo, escribió el filósofo. Fue un firme defensor de nuestra América porque también fue su más profundo conocedor. La filosofía compromiso que él cultivó a lo largo de su fructífera vida buscó explicar los problemas del tiempo presente. Su lectura es obligada para todo latinoamericanista. Por su magna obra, el doctor Sea mereció el reconocimiento internacional. Recibió en dos ocasiones el premio Gabriela Mistral, uno de los tres reconocimientos interamericanos que otorga la OEA, a quienes contribuyen de manera excepcional al desarrollo de nuestro continente y proyectan sus valores en el mundo. Una decena de gobiernos lo condecoraron, 5 latinoamericanos y 4 europeos. En el año 2000,
nuestra República le confirió la medalla Belisario Domínguez, máximo galardón que da el Senado de México. 8 universidades de 7 países de los 3 continentes lo hicieron doctor honoris causa. En 1999, el IPGH estableció en su honor el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea. A partir de entonces se ha venido entregando cada 2 años. En esta ocasión, el jurado decidió entregar dicho reconocimiento al doctor Pedro San Miguel por su obra Muchos Méxicos, Imaginarios Históricos sobre México en Estados Unidos. Y otorgó también 2 menciones honoríficas, una a la doctora Aurelia Valero Pie por su obra José Gaos en México, una biografía intelectual, 1938-1969. Y otra al doctor Rafael Mondragón por su libro Filosofía y Narración, escolio a 3 textos del exilio argentino de Francisco de Bilbao, 1858-1864. Felicidades a los galardonados. De todas las enseñanzas que nuestro maestro Sea nos dio a lo largo de su magna obra, producto de una fructífera vida académica de más de medio siglo, destaca la de la asunción de nuestra historia como imperativo de la filosofía latinoamericana. En el pensamiento latinoamericano, Sea reitera contundente: si algo define al hombre es la historia, da sentido a lo hecho, a lo que se hace y a lo que se puede seguir haciendo, en una triple dimensión de lo histórico, pasado, presente y futuro, se hace patente el ser del hombre. Historia y filosofía, filosofía e historia, conjunción inseparable en la obra del doctor Sea, que nos lleva a asumir nuestro pasado en forma integradora para comprender nuestro presente y enfrentar el porvenir. La filosofía de Sea seguirá alimentando la lucha por alcanzar la utopía de nuestra América bajo el lema Unidad en la Diversidad. Muchas gracias por su atención. A continuación, la doctora Estela Morales, integrante del jurado calificador del Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, hará uso de la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes. Voy a dar algunos complementos a lo que ya ustedes escucharon. El Instituto Panamericano de Geografía e Historia, el IPGH, fue fundado en 1928 como un organismo especializado de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Y en 1999 estableció el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea. Al denominar este galardón con el nombre del filósofo mexicano, el Instituto destacaba este premio y honraba a un gran latinoamericanista del siglo XX. Y quiero unir esta parte de lo latinoamericano, ¿por qué? Porque también es el espíritu del IPGH. Son innumerables los hechos que prueban lo anterior, pero solo mencionaré a modo de pinceladas algunos datos. Siempre le preocupó a Sea el ser de América Latina, el ser en su esencia y su circunstancia, en su identidad diferenciada de una visión filosófica europea predominante. Al mismo tiempo, dialogó y reflexionó con las ideas de Bolívar, de Bilbao, de Martí, de Ortega y Gaos, entre otros muchos. Pero este intercambio de reflexiones siempre estuvo enriquecido con los colegas y con sus discípulos a través del tiempo. En efecto, Sea formó a jóvenes en libertad, dentro de un pensamiento latinoamericanista
como condición de un ser humano con una visión de vida y una actitud que identifica a una región en relación con otras. Del trabajo y las aportaciones de sus alumnos y seguidores, don Leopoldo no fue un pensador en solitario, fue un hombre de discusión, de diálogo, de deliberaciones, que se defienden ante otros pensadores y diferentes espacios. Esta experiencia le permitió a CEA compartir sus ideas con pensadores de otros países de la región, que van a ir formando ese espíritu y esa esencia latinoamericana, como Darcy Ribeiro, de Brasil, o Arturo Ardao, de Argentina, solo por mencionar estos dos. Esta conformación de colegios invisibles, de redes para compartir inquietudes sobre América Latina, contribuyeron a delinear asociaciones regionales, que han trabajado arduamente para ofrecer una plataforma donde se discuta el conocimiento desde varias perspectivas disciplinarias, que actualizan el estudio del ser latinoamericano. El ser latinoamericano no es estático, todos los días se enriquece, se reinventa y se vuelve a organizar. De sus pensamientos y sus instituciones, entre otras temáticas, a la par de las identidades y los quehaceres de otros continentes. Este amplio grupo multidisciplinario de pensadores tuvo como eje aglutinador a Leopoldo CEA, al enriquecer la historia de las ideas y al buscar una identidad y el análisis de circunstancias que impactan esta identidad, como la marginación, la explotación, los retrasos estructurales, entre otros. Gracias a ello, pudimos mirarnos como espacio independiente a la concepción eurocentrista, pero sin ignorar las múltiples relaciones con la cultura occidental ni la historia de encuentros en las relaciones de dos mundos, como se llamó en un momento, con enfoques y análisis de igualdad y de respeto al otro ser con el que convivimos, respeto al otro en su ideología, en su cultura, en sus valores, en las diferencias con el otro o con el propio yo. Todo basado en el diálogo que se tenga con el mundo dentro de las múltiples relaciones globales que ya son inherentes al ser humano actual, en el diálogo, el ser, el quehacer, la actitud y la actuación. En todas estas acciones, en esta apertura de espacios, aportaciones para el estudio de nuestra América, la figura líder, el hombre con visión y ejemplo para generaciones posteriores, fue el doctor Leopoldo CEA. Dicho esto, aunque sea brevemente, sobre el autor y promotor de lo latinoamericano, de concebir a América como conciencia, de situar América en la historia y de articular el discurso desde la marginación y la barbarie, aplaudimos que en su momento el Instituto Panamericano de Geografía e Historia haya instaurado el premio Pensamiento de América Leopoldo CEA, ya que en sí duda América Latina le dio sentido a la creación académica de este filósofo. Con la atinada participación de la Comisión de Historia del IPGH y de su presidenta, la doctora Patricia Galeana, ahora nos reúne la edición 2017. De este premio, del premio Pensamiento de América Leopoldo CEA. La convocatoria despertó el interés de muchos autores provenientes de diferentes espacios geográficos de la región. Como siempre, se privilegiaron trabajos originales que han enriquecido la investigación historiográfica americana, especialmente la latinoamericana, en cualquiera de los idiomas oficiales del IPGH. La calidad de los trabajos recibidos fue muy destacada, además que desplegaron una variada temática, que esto también fue importante, tuvimos temas muy interesantes. En la recta final de las deliberaciones se consensó que tres obras expresaron una gran calidad sobre temas relevantes dentro de nuestro universo latinoamericano, por lo que en esta emisión el jurado concedió dos menciones honoríficas y, por supuesto, seleccionó una obra y un autor ganador por un estudio de gran interés, dada su temática, metodología y enfoque en el tratamiento. Las menciones honoríficas, como ya se mencionó,
nos presentan estudios muy especiales sobre dos personajes representativos de los estudios latinoamericanos, Francisco Bilbao y José Gaos. La primera es obra de Rafael Mondragón, que tituló Filosofía y narración, escolio a tres textos del exilio argentino de Francisco Bilbao. La segunda es producto de la investigación de Aurelia Valero, José Gaos, en México, una biografía intelectual. El premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2017 del IPGH, se le otorgó al doctor en Historia de América Latina, Pedro San Miguel, por su investigación Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos. Un estudio realizado a través de la mirada de un historiador puertorriqueño. Es una exposición novedosa, apoyada en la historiografía estadounidense sobre América Latina, que muestra una renovación de perspectivas teóricas y metodológicas cercanas a las ciencias sociales. Se trata de enfoques que nos brindan perspectiva diferente sobre el mestizaje, la construcción del otro, la necesidad de la otredad, del yo y el otro en su relación constante, de los Estados Unidos en un mundo letrado occidental hacia el oriente. La obra presenta también visiones sobre el atraso y la época campesina del México de los principios del siglo XX. La etnicidad también habla sobre esto, el indigenismo, la negritud, las clases sociales y el nacionalismo. Para conformar el concepto, y esto va siendo un mosaico que va formando el concepto Muchos Méxicos, el doctor San Miguel nos acerca a autores clásicos de la literatura norteamericana, literatura norteamericana sobre México, como Womack, Cosworth, Turner, Cumberland, entre otros muchos que él tiene, porque tiene una bibliografía muy rica, a la par de los grandes historiadores mexicanos y no mexicanos que han estudiado alguno de esos Méxicos a los que se refiere el autor. Pedro San Miguel cuenta en su formación con un bachillerato en Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico, un máster en estudios puertorriqueños y del Caribe en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y un PhD en Historia de América Latina en Columbia University en Nueva York. Su experiencia profesional la ha tenido en el propio Puerto Rico, en República Dominicana, en Nueva York y más recientemente en México. Tiene un sinnúmero de publicaciones sobre temáticas latinoamericanas y del Caribe en especial. El premio se dio a conocer oficialmente en la segunda sesión plenaria de las reuniones de consulta del IPGH que se realizó en la ciudad de Panamá el pasado año, en octubre. Ahora, en esta ceremonia especial de entrega del premio, nos permitimos reconocer a todos los participantes inscritos, a los merecedores de las menciones honoríficas, la doctora Valero y el doctor Mondragón. Una felicitación muy especial al ganador del premio Pensamiento de América, Leopoldo Sea, 2017, doctor Pedro San Miguel, por su obra Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos, publicado por el Instituto Mora en 2016. Esta obra recapitula toda su experiencia y su conocimiento de más de 30 años de profesor, investigador y de producción académica. Gran parte de su bibliografía versa sobre estudios de la problemática del Caribe, de ese Caribe donde destaca Puerto Rico, República Dominicana y Cuba. La revisión de la bibliografía norteamericana sobre México, más el conocimiento y las percepciones de sus relaciones profesionales naturales con Puerto Rico, Estados Unidos y el Caribe, se suman al juicio externo sobre un país referente en la América Latina continental. Un país referente como lo puede ser también Brasil, Argentina, Chile, Colombia, cualquier otro. De este modo, la obra premiada, Muchos Méxicos, también nos permitirá entender las relaciones con otros países de la región, las acciones de los Estados Unidos y las miradas de los intelectuales estadounidenses educados en un sistema político-económico de un país muy poderoso en el continente y, ni más ni menos, muy influyente en este mundo globalizado. Muchas felicidades, doctor San Miguel,
y muchos éxitos más. Agradecemos la presencia de la embajadora de Venezuela en México, María Lourdes Urbaneja Durant. A continuación, el maestro César Fernando Rodríguez Tomeo, secretario general del Instituto Panamericano de Geografía e Historia, hace entrega del Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, edición 2017, al doctor Pedro San Miguel. Se hace entrega de las siguientes menciones honoríficas a la doctora Aurelia Valero Pie, al doctor Rafael Mondragón y recibe en su representación Rodrigo García Bonilla. Procederemos a escuchar la exposición del doctor Pedro San Miguel, galardonado con el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, sobre su obra premiada Muchos Méxicos, imaginarios históricos sobre México en Estados Unidos. Adelante, doctor. Muy buenas tardes. Me van a perdonar, pero evidentemente estoy muy emocionado, así que necesito un poquito de respiro, ¿no? Primero que nada, pues quiero agradecer al Instituto Panamericano de Geografía e Historia, sobre todo a su Comité de Historia, por esta enorme distinción que me han hecho. Como decía, pues es una distinción muy grande recibir un premio que lleva el nombre de Leopoldo Sea, una figura pues, que no necesita que yo vuelva a reiterar lo ya señalado y lo que todos ustedes conocen. Así que definitivamente que desde que me enteré de que había sido honrado con esta distinción, pues me sentí enormemente satisfecho y contento. Tengo que dar también agradecimientos a las dos instituciones que hicieron posible esto. En primer lugar, la Universidad de Puerto Rico, que fue mi alma mater cuando fui estudiante de licenciatura o de bachillerato, como se dice en mi país, siguiendo las prácticas de Estados Unidos. Y el Instituto Mora, que ha sido por mucho tiempo mi casa académica aquí en México, a pesar de que, bueno, durante un año, el año en que inicié la investigación para este libro allá, en el año Cuatro Conejos, estuve afiliado al Instituto Mora como profesor investigador. Fue un año realmente extraordinario, maravilloso, y de ahí en adelante, bueno, pues he mantenido una relación muy estrecha con esta institución que considero que, pues, como mi hogar académico aquí en México. Y de todas las personas a quienes he
Yo podría mencionar, perdón, hay una que lo sintetiza todo, que Laura Muñoz. Ella es la responsable de muchas cosas, incluso de esto también. Bueno, se supone que yo en un breve tiempo les haga una especie de síntesis, resumen sobre el contenido del libro, como será evidente, espero yo, del título del mismo. El libro estudia cómo en el mundo académico de Estados Unidos se ha representado a México. Los orígenes de este libro están narrados, tengo un gran amigo que es ahora presidente de una universidad en Estados Unidos, fue mi estudiante de escuela secundaria y siempre decía que yo soy un cuentero, y efectivamente, y en la introducción del libro narro los orígenes de este libro que están vinculados con uno de mis mentores en la disciplina de la historia, Fernando Picó, que además de eso fue mi compañero en el Departamento de Historia, falleció el año pasado, y en una ocasión me invitó a comer y me contó de que había sido invitado por una universidad de Estados Unidos, la Universidad de Michigan, a dar un cursillo de 2 semanas, pero que tenía grandes reservas en ir, porque no quería dejar abandonados sus cursos en la universidad. Y además me dijo que le preocupaba sobre todo un curso de historiografía, que es un curso de posgrado. Y yo pues le dije, evidentemente el maestro lo hizo a propósito para que yo resbalara, y yo pues resbalé y le dije que yo estaba en disposición de sustituirlo, que por supuesto pues no podía hablar de Heródoto, ni de la patrística medieval, ni de ninguno de estos temas medio esotéricos para mí en ese momento que tienen que ver con la historiografía, pero que sí podía hablar de historiografía latinoamericana. Él me dijo que le parecía muy bien esto, y yo pues me puse, ¿verdad?, a preparar el curso, y eso implicaba pues hacer una lista de autores y de obras, y cuando hice la lista me percaté de que la mayor parte de los autores y de las obras que estaban en mi lista eran autores extranjeros, no latinoamericanos, y eso me chocó. Y después, evidentemente, me percaté de que tenía que ver con lo que había sido mi formación como historiador de América Latina, porque, bueno, mi doctorado lo hice en la Universidad de Columbia, en la ciudad de Nueva York, y de hecho la mayor parte de los cursos que tomé los tomé en una sala que lleva el nombre de Frank Tannenbaum, que fue profesor de esa universidad y que posiblemente fue el estadounidense que más contribuyó a el desarrollo de los estudios latinoamericanos en Estados Unidos en la época moderna. Y bueno, con el tiempo esta experiencia se quedó ahí como una especie de inquietud. Unos años más tarde, estando en Puerto Rico, un gran latinoamericanista estadounidense, Stuart Schwartz, que es profesor de la Universidad de Yale y que es muy amigo mío, pues informalmente me puse a hablar sobre estos asuntos. Y Stuart, que en ese momento era el director de la Hispanic American Historical Review, que es posiblemente la revista sobre América Latina más importante, de historia latinoamericana más importante en el mundo entero, me dijo que por qué no escribía un artículo para la revista, y yo pues me entusiasmé. No pude hacerlo en ese momento, tenía otras cuestiones pendientes, incluso solicitando una sabática que la Universidad de Puerto Rico me dio para venir a México para iniciar esta investigación, pero esto fue una especie de aliciente, porque me pareció que si las cosas que yo pensaba que eran ideas medio alocadas podían tener algún tipo de atractivo para Stuart Schwartz, que es uno de los grandes latinoamericanistas de Estados Unidos y que sigue muy activo todavía en la Universidad de Yale, pues eso quiere decir que lo que yo había venido pensando de forma muy esquemática pues podía tener algún tipo de relevancia y un tipo de importancia. Como señalé, solicité un año sabático a la Universidad de Puerto Rico, se me concedió, estuve vinculado al Instituto Mora, ahí comencé a hacer esta investigación que implicaba
pues, tomar una serie de decisiones. El proyecto original implicaba como examinar el conjunto de la historiografía estadounidense sobre América Latina, lo que evidentemente es imposible, ¿verdad? Todavía estaría yo leyendo para poder escribir una sola línea si me hubiese abocado a este gran proyecto. No obstante, pues sobre el camino encontré algunas lecturas muy iluminadoras, sobre todo una serie de trabajos de Mauricio Tenorio Trillo, que, como digo también en la introducción del libro, es el historiador mexicano que más influyó en mi trabajo, tanto directamente a través de sus textos como, pues, con conversaciones y comunicaciones personales con él. Y en uno de sus trabajos, Mauricio habla del mexicocentrismo de las concepciones estadounidenses sobre América Latina, es decir, el papel fundamental que ha jugado México en la elaboración de esas concepciones. Y es que efectivamente hay dos, a mí me parece que hay dos áreas del Caribe que han resultado particularmente significativas en esto. Una es México y la otra es la región del Caribe, precisamente. Así que el libro, de alguna forma, si bien está concentrado en México, México es una especie de ventana para poder examinar ese mundo más amplio que es América Latina. México es, como dirían en el campo de la estadística, una especie de muestra de ese universo más amplio que es América Latina. Luego, pues también se planteó el problema concreto, estas son las decisiones que uno tiene que ir haciendo cuando va haciendo una investigación, de bueno, cómo abordar este problema que aún así sigue siendo inmenso, es decir, leer toda la producción historiográfica que han elaborado los estadounidenses sobre México, pues también es infinito, ¿no? Es un trabajo enorme, todavía estaría leyendo yo para poder escribir una sola línea. Así que lo que hice fue concentrarme en una serie de obras y de autores fundamentales. Fundamentales no solo desde el punto de vista del rol, del papel que han jugado en la historiografía mexicanista o latinoamericanista en Estados Unidos, sino también autores y obras que fueron significativas en mi mismo proceso de formación como historiador dedicado a América Latina. Porque eso también lo señalo insistentemente en el libro. Este libro es una especie de introspección, es una especie de examen crítico de cómo yo me formé. ¿No? No, si lo logro o no, ya eso es otra cosa, pero por lo menos hubo esa intención de ofrecer una mirada crítica a mi proceso formativo. El libro está dividido en dos grandes secciones, cada una conteniendo tres capítulos. La primera sección se llama Relatos, y lo que hace es, en cada uno de esos capítulos, examinar, en primer lugar, la obra de Charles Gibson, Los Aztecas, sobre todo su obra Los Aztecas bajo el dominio español. Gibson lo utilizó para tratar de demostrar cómo una obra que está elaborada a partir de criterios fuertemente empiristas, es decir, que no tiene, por lo menos de forma palpable, de forma visible, pretensiones ni teóricas, ni conceptuales, ni filosóficas, es una obra, por otro lado, que está muy marcada por consideraciones éticas. Esto tiene que ver con algunos de los soportes conceptuales o teóricos de mi libro. En el primer capítulo del libro yo señalo, bueno, aquellos autores y aquellas obras que fueron fundamentales, entre ellas Hayden White, en segundo lugar, Edward Said y Michel de Certeau, digamos que fueron los autores fundamentales. Y sobre todo, recurriendo a los planteamientos de Hayden White acerca de la dimensión metahistórica de cualquier obra histórica, es que trato de demostrar cómo la obra de Gibson, pese a ser una obra que se puede conceptuar como profundamente positivista y que en consecuencia está alejada de todo tipo de consideración filosófica, por el contrario, está transida de consideraciones éticas.
En segundo lugar, examino la obra de John Womack, Zapata y la Revolución Mexicana, y esa obra, de hecho ese capítulo posiblemente fue el que más trabajo me costó escribir. En esa obra, en ese capítulo, trato de ilustrar o trato de demostrar cómo las obras históricas pueden alcanzar una dimensión mítica, cómo el relato de Womack está construido a partir de arquetipos que se pueden trazar en las narraciones mitológicas. Y también hay una cuestión que, bueno, lo descubrí sobre la marcha. Womack, siendo un joven estudiante de historia en la Universidad de Harvard, donde finalmente terminó siendo profesor, escribió una tesis de licenciatura que estuvo dedicada a un movimiento rural, más o menos contemporáneo a la Revolución Mexicana, que ocurrió en su estado natal de Oklahoma. Y era un movimiento rural de gente del campo muy pobre. Y no solamente temáticamente, cuando yo leí ese trabajo, que tuve que conseguir a través de estos sistemas de búsqueda, porque estaba en un almacén allá en la Universidad de Harvard, que nadie sabía bien dónde quedaba esto, pero finalmente a través de un funcionario de la Universidad de Puerto Rico, que era de las personas, fue de las personas más rigurosas y más eficientes que existe en esa universidad, pues me localizó una copia de ese trabajo. Y para mi sorpresa me encontré con que si uno compara ese trabajo de Womack, del muy joven Womack, con lo que fue su libro sobre el movimiento zapatista, se encuentra unos paralelismos realmente sorprendentes en términos de la concepción histórica, en términos de la estructura del relato, incluso en términos de lo que son las dimensiones éticas, políticas e incluso mitológicas de estas dos, de estos dos trabajos. El tercer capítulo está dedicado fundamentalmente a lo que en Estados Unidos se llama la New Economic History, la nueva historia económica, y ahí, bueno, hago una crítica bastante sistemática a ciertas concepciones de esta llamada escuela, sobre todo en la medida en que toma como criterio de comparación a Estados Unidos. Este es otro argumento que yo desarrollo a lo largo del libro. Buena parte de la historiografía estadounidense dedicada a México y América Latina, en última instancia, tiene que ver con asuntos, con problemas, con dilemas de la sociedad estadounidense. En ese sentido, México, América Latina, actúan como espejos, por llamarlo de alguna forma, a través de los cuales los estadounidenses se miran. Aquí viene el contraste ese de la alteridad y de la mirada al otro y del papel que juega el otro para la constitución de la propia entidad. En la segunda parte del libro, que también está constituida de tres capítulos, los dedico cada uno de ellos a examinar conceptos que yo llamo palabras clave que han sido fundamentales en la historiografía moderna. Esos conceptos son el concepto de raza y etnicidad, el concepto de clase social y, por supuesto, el concepto de nación, que es, sin duda, el concepto fundamental de la historiografía moderna. Y ahí también, en cada uno de esos capítulos, pues, trato de destacar cómo las posturas de estos diversos historiadores o académicos están reflejando, de alguna manera, los dilemas que en la sociedad estadounidense existían en el momento en que estos académicos estaban confeccionando sus obras. Mi libro, por cierto, toma como referente cronológico la década de 1960. Es como el eje en torno al cual elaboro esto, mi trabajo, y a partir de esa década es que, digamos, examiné la mayor parte de las obras, aunque cuando fue necesario también examiné obras de periodos previos, pero son obras sobre todo a partir de la década de 1960. ¿Por qué? Porque la década de 1960 fue una época de grandes cambios paradigmáticos, no solamente en el mundo intelectual y académico, sino también por razones políticas, sociales, las grandes movilizaciones, por ejemplo, esto de los grupos étnicos raciales que en Estados Unidos estaban
luchando por aumentar sus derechos civiles y sus derechos ciudadanos, toda la efervescencia que existía en el mundo entero, en América Latina de forma particular. Así que en ese sentido me pareció que la década de 1960 era en muchos sentidos una especie de parteaguas. Y por eso tomé como referencia fundamental esa década. A partir de esa década es que analicé la mayor parte de los trabajos y de los autores que examino en mi libro. Y bueno, no me quiero detener mucho más. El libro termina con unas reflexiones finales. A mí la idea de la conclusión no me gusta, porque esta idea, por ejemplo, de que hay una obra definitiva, me parece que es un disparate, ¿verdad? No hay obras definitivas. Las obras definitivas pueden existir en el arte, pero no en la producción del conocimiento. Y yo desde hace años, pues, o dejé de escribir conclusiones en los libros o decidí que debían llamarse de alguna otra forma. Y en esas páginas finales lo que ofrezco son unas reflexiones finales. Reflexiones que tienen que ver con, bueno, después de haber escrito todo este montón de páginas, ¿qué quiere decir para mí todo esto? Pero también utilicé lo que yo había efectuado en torno a la historiografía estadounidense acerca de México para ofrecer algunas disquisiciones, algunas reflexiones en torno a el conocimiento histórico y a la disciplina de la historia en general. Así que bueno, esto es una mera invitación a que se acerquen al libro. Yo no le tengo miedo a los golpes, siempre y cuando sean estrictamente metafóricos y discursivos. Esto es sencillamente una invitación al diálogo, a la discusión, al debate. Yo creo que el libro tiene una pertinencia, más allá de tener una pertinencia académica o intelectual, tiene una profunda pertinencia política debido a la coyuntura concreta en que se encuentra el continente americano en general. Este libro se concibió mucho antes de la época de Donald Trump, pero definitivamente que yo creo que tiene que ver también no con muros físicos, con otros tipos de muros que no son físicos, pero que pueden ser igualmente perniciosos y que en consecuencia lo que debemos hacer es identificarlos, discutirlos, debatirlos, entrar en un cuestionamiento de las concepciones que existen desde el lado de allá y también, creo yo, de las concepciones que existen del lado de acá. Es una invitación realmente a la reflexión sobre lo que representa la otredad en el mundo moderno, en el mundo contemporáneo. Esto es una cuestión que a mí me parece que tiene una implicación, perdonen la falta de modestia, creo que tiene implicaciones a nivel mundial, porque el mundo se nos hace más pequeño, no meramente porque nos podemos trasladar más rápidamente de un lugar a otro, porque nos podemos comunicar más rápidamente de un lugar a otro, sino porque efectivamente hoy en día los seres humanos del mundo entero estamos más cercanos unos con los otros. Y yo creo que la alternativa civilizatoria, por llamarlo de alguna manera, es aprender a convivir con los otros, con los que son distintos. Si no, la opción es un mundo apocalíptico de guerra de todos contra todos. Y yo no quiero vivir en un mundo así, ni quiero ni que mis hijos ni que mis nietos vivan en un mundo así. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de todas las personas que integran el Presidium, así como las personas galardonadas y asistentes que le dieron realce a esta ceremonia de entrega del Premio Pensamiento de América Leopoldo Zea, edición 2017, que otorgó el Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos. Por su atención, muchas gracias y buenas noches.